sueño es suave murmullo de tu suspirar. Como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el amparo de tu risa leve, que es como un cantar, ella quieta mi herida, todo, todo se olvida. El día que me quieras, la rosa que engalana se vestirá de fiesta con su mejor color, y al viento las campanas dirán que ya eres mía. Osvaldo de Córdoba no alcanzó, 46% de los votos en este caso. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Buenas noches. Bueno, no sé qué habrá pasado acá, vamos a ver ahora porque... el jurado también, todos votaron negativo en este caso, Vamos a ver qué es lo que ha sucedido. Que venga Cristian Galván, por favor, que ha ganado este duelo. Felicitaciones, Cristian. Vamos a ver qué pasó acá con el jurado. Ale, Sergi, Juliana, ¿por qué negativo? Es un poco cruel esta situación en realidad, porque son los dos excelentes, son los dos fantásticos. Ya desde el comienzo de la actuación de Osvaldo comentábamos con Juliana que nos había llegado bastante más lo de Cristian, tal vez porque Osvaldo estaba también probando, experimentando con otro estilo que no es el que suele presentar acá. Y al principio dijimos, bien, se jugó con algo nuevo, pero no nos terminaba de convencer. Y después hubo un problema con la letra y hubo como una lagunita. Y tenemos que ser justos, y de las dos performances, en este caso, no es que... Te repito, sos increíble. A nosotros nos da vergüenza decirte a vos. Tenés una voz, un instrumento súper potente que emociona solo al emitirlo. Solo te falta eso de los nervios que hoy se notó mucho. Así que seguí adelante porque está buenísima la voz que tenés. ¿Qué pasó esta noche? ¿Que nos olvidamos la letra? ¿Fueron los nervios o qué fue? Un tilde. ¿Te tildaste en la mitad? ¿Te distrajiste con algo, con las caras de la gente? Sí, así fue. Está bien, pero una pena, la verdad, porque sí. Puma tiene una voz impresionante, ¿no? Osvaldo, hermano, si tú eres clásico, tú eres clásico. Esa canción, El día que me quieras, hasta yo la desafino. Es muy difícil de cantar, hermano querido. Y realmente, tú eres un excelente cantante. Tienes una voz impresionante, pero te equivocaste en la canción, hermano querido. Y sigue tu carrera porque es brillante. La voz que tienes, de verdad, te la envidio, pero sanamente. Sigue adelante, hermano, sigue tu sueño. Porque tú naciste para cantar.
Igual les aclaro una cosa también. Si todos ustedes hubieran votado positivo, hubiera dado 74 contra 82. De todos modos, ganaba él ya por la decisión del público. Claro. No solamente fue el tema de que el jurado votó todo negativo y positivo, sino que la diferencia era mayor y el público también decidió lo mismo que ustedes. Totalmente. Sole. Me da mucha pena porque yo solo creo que fue una mala noche, nada más. Claro. Solo eso, porque hubo no solo... Lo de la letra para mí, digamos, es importante, pero no es fundamental. A mí me costó verte cómodo, me pareció que estabas muy nervioso desde el comienzo, como que no sabías bien dónde entrar. Hubo unas cuantas desafinaciones que además con tu caudal vocal se notan un poco más. También Cristian desafinó en algunas cositas, pero bueno, era como más notorio. A mí me gustó la elección de la canción, me parece que tenés un vozarrón. Fue una mala noche, o sea, una noche que bueno, que replantearse para futuro, pero la verdad... Sos un artista muy bueno, nos emocionaste mucho con tu otra performance. Hoy es un duelo. Yo te felicito de todas maneras porque te la jugaste. Y eso es importante. Puede ser también el hecho de que sea un duelo lo que te haya puesto nervioso. Tenemos acá el momento justo en el que te olvidabas la letra. A ver, vamos a verlo para que veas qué fue lo que te pasó ahí. Eres mi consuelo. Sole, ahí donde la Sole terminó por decidir, pero digamos... No, la verdad te juro que me dio mucha pena porque creo que sos un gran artista. Hoy, lo digo así, solo una mala noche, que la tenemos todos, ¿eh? Así que... A todos les pasó alguna vez que se olvidaron la pero letra. Pero bueno, hoy hay que decidir por uno o por otro. Claro, obviamente, esto es un duelo. Yo ya hablamos de esto de varias malas noches, entonces si me vio la letra... Exacto, yo tengo muchas. Pero bueno. También tengo muchas. Les pasa a todos, lo que pasa es que en este caso, como dicen ustedes, es un duelo y acá hay que comparar uno con el otro. Axel, a vos te pasó un poco eso. Sí, siento lo mismo que todos mis compañeros y hasta último... Creo que todos tardamos mucho en poner nuestro negativo porque en el corazón... Todos sabíamos que vos sos un positivo, siempre sos azul. Desde el primer día que te escuchamos y hoy también. Es una mala noche, tampoco podríamos decir que está mal elegida la canción, porque si bien no es del repertorio clásico, es verdad, Puma, que él es más clásico, pero es una canción que va con tu voz, con tu técnica. Está bueno jugarse también. Claro. Está bueno jugarse. Sí. No te la vuelvas a jugar, Ovaldo, ¿ok? Yo soy de los que se la juegan, está bueno. Yo creo que sí. Creo que... No. Basta, Puma, decimos que sí. No, te la vuelvo a jugar, tú eres clásico. No, y estaba bien elegida porque es un clásico de Argentina tan importante que, bueno, entonces tocaba el corazón, creo, un poco de todos. Simplemente no funcionó la estrategia y tenés una voz maravillosa. Yo hasta último momento, te juro, quería poner azul porque siempre sos y serás para mí un artista para poner azul. Tenés una voz increíble y hoy nada más fue un mal momento, nada más que bueno, para aprender, de todo se aprende algo. Totalmente. Bueno, un placer haberte conocido, un gran artista. El aplauso para Ovaldo, que hasta aquí ha llegado en el programa. Y felicitaciones, Cristian, que ha pasado de la siguiente etapa. Felicitaciones.